Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien, creo que sí. Bienvenidos, bienvenidas a este ratito que vamos a pasar juntos, una horita aproximadamente, que han dado en llamar Píldoras Transformadoras y que el título elegido, por darle alguno, era Aplicaciones Prácticas de la Meditación en mi Vida Cotidiana. Mi nombre es Jorge Lubris. Y antes que nada me gustaría agradecer a Crearte Coaching y a Bea en especial este espacio, esta oportunidad para compartir con todos vosotros algo que es mi pasión y una de las columnas vertebrales de mi vida y que me da mucho placer cuando consigo que otras personas también les ayude. Así que vamos a comenzar. Como además son estas horas, este calorcito, por lo menos aquí en Madrid, vamos a comenzar con un pequeño sondeo para conocernos, para interactuar. Ya que no podemos estar en persona juntos, como por lo menos a mí me gustaría, y vernos las caras y contarnos un poco, que es como nos gusta hacer estos talleres, por lo menos tener una idea de quiénes estamos aquí en esta sala virtual. Así que voy a lanzar un sondeo muy sencillito para conocernos, como decía, con una pregunta nada más y tres posibles respuestas, ¿vale? Así que espero que os animéis. Esto es lo que sustituye a la habitual una ronda de presentarnos, decir nuestro nombre y comentar para qué has venido hoy aquí, cuál es tu relación con la meditación, etc. Y después ya seguiremos interactuando por el chat. Ya veo que mucha gente se está animando y en breve, en cuanto tengamos así más o menos las respuestas, las comparto con vosotros. Y comenzamos la presentación en sí. Ahora somos casi 30 personas de momento, lo cual me da mucha alegría. Y bueno, básicamente la pregunta, como estáis viendo, es obvia. ¿Cuál es tu relación con la meditación? Una opción es mi primer acercamiento, simplemente tengo curiosidad. He oído algo, he visto a gente que le ha ido bien o me lo han recomendado y vengo a ver si es para mí o no. La segunda es, pues sí, lo conozco, he leído algún libro, he practicado alguna vez, estoy interesado, ¿no? Conozco y practico algo, estoy interesado. Y la tercera, practico regularmente desde hace tiempo. Es decir, pues ya he probado, he visto que sí, que me funciona, que me ayuda y he decidido dedicar tiempo en mi vida diaria a ello, ¿no? Vale, pues bueno, yo creo que ya está. Con esto podemos ir avanzando. Ahora la compartiré, os adelanto que de los 26 que habéis respondido, un 27% la voy a compartir, que creo que la puedo seguir viendo. Un 27%, o sea, 7 personas, es la primera vez que os acercáis a esto, estáis interesados en conocer algo. El 50%, pues sí, conozco, practico algo, estoy interesado, que son 13 personas y 6 personas, pues sí, ya lleváis un tiempo a practicar. Muy bien. Estupendo, pues comenzamos. Vamos a ir, si me deja, avanzando en la presentación. Ops. Vale. Bueno, antes de empezar con la presentación en sí, pues simplemente presentarme yo, valga la redundancia. Y lo básico, lo que creo que puede ser interesante comentar es a nivel profesional, como muchos sabéis, me dedico ya desde hace unos años profesionalmente al coaching, a la formación
y al mentoring, sobre todo. Y todo esto tiene su sostén, tanto a nivel personal como profesional, en la práctica de la meditación desde hace algo más de 20 años, que es lo que realmente me acercó a este mundo profesional, desde ese afán o desde ese interés en el crecimiento personal, en el desarrollo de las personas, que yo había conocido primero a través de la meditación, ¿vale? Bueno, después ya podemos ir interactuando y conociéndonos más en detalle. Ok, bueno, la meditación es esta palabra, pues también casi de moda, ¿no? En los últimos años ha habido un boom realmente, aunque se haya acuñado más el término mindfulness a nivel comercial y profesional. Aún así, la meditación ha pasado de ser un término raro, oriental, místico, si quieres, a ser un término habitual en nuestra sociedad, ¿verdad? Incluso ahora hasta se ponen los currículums, cuando antes era algo casi que tenías que practicar en secreto. Seguro que hay muchos que sabéis de lo que os hablo, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste? Esto es una definición propia de las muchas que hay y que podemos encontrar, y que es la que a mí me resuena más, según mi experiencia y mi práctica, ¿no? Pues es un estado de consciencia en el que estoy completamente alerta y atento, relajado, en presente y en silencio interior. Ahora, releyéndolo de nuevo, me parece que la palabra completamente es un poco o ambiciosa o muy grande, ¿no? Quiero decir, ese es el estado, efectivamente, pero no en todas las sentadas de meditación es así, ni mucho menos. Pero sí que se incrementa ese estado alerta, de atención despierta y al mismo tiempo relajado, de estar mucho más en presente y enfocado, y de que el ruidito, la radio interior de la mente, por lo menos se vaya acallando bastante, si es que no conseguimos que desaparezca del todo, ¿no? Vale. Sí que me gustaría, tenemos abierto el chat, que vayáis interviniendo y participando, ¿vale? A través del chat, con preguntas que tengáis o que vaya realizando yo. Entonces, ahora simplemente os voy a ahondar en lo que no es la meditación, dado que, bueno, pues lo mismo, es un término, al popularizarse, es un término que lleva a confusión, que se entienden muchas cosas diferentes por ello, ¿no? No es, la meditación no es concentración, en el sentido de que no es esfuerzo tampoco, como digo ahí. No es enfocarse sesudamente a través de la mente en algo. Vale. Concentración, y sobre todo esfuerzo, es algo casi opuesto. En el momento en el que metemos el esfuerzo, ya estamos retrocediendo en nuestro camino hacia la meditación. ¿De acuerdo? Es mucho más, como veremos, de soltar, de permitir que suceda. La meditación no es una cosa más en nuestra lista de acciones diarias que metemos. Voy a acabar este Excel, voy a enviar este email y voy a meditar. No es algo que podamos hacer como tal, con la fuerza de voluntad, sino es un estado de conciencia, como decía antes, y voy a retroceder, en el que se entra, al que se accede, que está ya potencialmente dentro de nosotros y que simplemente, dejando de estorbar con todo eso que hablaba antes del ruido de la mente y demás, permitimos que se exprese de manera natural, ¿vale? Y eso hace que estemos alerta y atentos como un soldado, nos demos cuenta de muchas más cosas, pero normalmente cuando decimos alerta y atento, nos puede venir a la cabeza, en tensión. No, alerta y atento es un estado natural
que va acompañado de la relajación, si lo hacemos desde el lugar adecuado, ¿vale? En presente y en silencio interior, como decía antes, sin el bombardeo habitual de los más de 50.000 pensamientos diarios que nos dicen los expertos en neurociencia, por ejemplo, que tiene el ser humano a diario. Yo siempre me pregunto cómo y quién los ha contado, ¿no? Pero bueno, de esos 50.000 pensamientos, como habréis escuchado, en que más de un 70-80% son recurrentes, repetitivos e inútiles. Con lo cual son pensamientos a los que dedicamos un montón de energía a lo largo del día y que no nos aportan nada. Si esa energía, a esos miles y miles de pensamientos, la dedicamos a otra cosa en nuestra vida, porque la meditación nos permite reducirlo y gestionarlo, pues imaginaros la cantidad de energía que recuperamos, ¿no? Vale, entonces, seguimos distinguiendo de lo que no es. No es concentración, no es esfuerzo, no es mera relajación. Puesto lo de mera, porque sí que conlleva como efecto colateral, si se me permite, la relajación del sistema nervioso, de los canales laterales, el sistema simpático, parasimpático, pero no es lo que muchas personas entienden de, me voy a meditar, y adopta postura como de casi, a ver si con un poco de suerte me quedo dormidito, ¿no? No, no es solo eso, pero sí se relaja todo el organismo y el sistema nervioso y se regenera también el cerebro, ¿no? No es reflexión, que si miramos en el diccionario de la Real Academia, nos va a venir por meditación, una de las definiciones va a ser reflexionar sobre algo, es decir, darle vueltas a algo, a una idea, a un concepto. No se trata de esa acepción, como seguro que la mayoría sabéis, sino más bien al revés, como decía, por ejemplo, Einstein, esta frase que también es muy conocida, decía, pienso y pienso y le doy vueltas a algo y no llego a ningún lugar. Me quedo en silencio y es cuando descubro la solución, ¿no? O me viene la inspiración. Con lo cual es lo contrario a una reflexión mental. Y es muy conocido el hecho de que al propio Einstein la forma en la que descubrió la teoría de la relatividad fue así. Es decir, estaba jugando con sus nietos, me parece que era, haciendo pompas de jabón, y en ese hacer pompas de jabón y jugar, de repente, como si le hubiera venido claramente la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces fue en ese espacio que se llama de consciencia sin pensamientos, que en sánscrito le llaman Nirvichara Samadhi, y que se sabe que es el espacio que hay, o sea, el momento en el que la consciencia se expande, porque si tenemos esos 50.000 pensamientos diarios, ¿no? Como bombardeando una cadena, otro, la meditación va creando espacio entre un pensamiento y otro. Y cuando se crea, se va ampliando, el espacio entre esos dos pensamientos, nuestra conciencia se expande. Y es ahí cuando nos conectamos con esa consciencia colectiva, que es a la que hacía referencia Einstein o muchos otros físicos que le llaman el campo, la consciencia colectiva, y de donde se supone que descargó la teoría de la relatividad, ¿no? Si se valga el término. Bueno, esto, aunque vaya así dando un poquito de saltos, pero de manera espontánea, que es como a mí más me gusta y me parece que llega. De hecho, si estuviéramos en persona no tendría presentación posiblemente. Esto me lleva, esto de la conciencia colectiva, a la definición del término de yoga, que aunque nos parece una cosa diferente o separada de la meditación, en realidad desde sus comienzos eso fue uno siempre, ¿no? O sea, yoga significa unión
¿Y unión de qué? Pues es unión de la conciencia individual con la conciencia colectiva. Eso es lo que perseguían todas las formas de yoga desde el comienzo, que hay miles, ¿no? Y incluido Hatha Yoga. Entonces, a través de la meditación es eso lo que sucede. El yoga, nuestra conciencia individual, que normalmente está eclipsada por esas nubes de pensamientos, va abriéndose paso y se conecta con el wifi colectivo, el wifi cósmico, y provoca todos estos efectos que hemos visto y que vamos a ver ahora, ¿vale? Y por último, como veis ahí, no es evasión de la realidad. ¿Por qué he puesto esto? Bueno, porque también hay esta confusión o esta tendencia en ocasiones a pensar en experiencias paranormales, en que tu conciencia sale del cuerpo, en que tienes mucha gente que tienes visiones de futuro, de... No, bueno, todo eso no entro a catalogarlo, no es mi camino ni mi deseo, pero por lo menos lo que tengo muy claro es que eso no es la meditación. La meditación es un proceso natural y espontáneo también, de algo que ya está dentro de nosotros y que no hay que salir afuera a buscar, ¿verdad? Y no es visualización. En muchos casos encuentro en nuestro sector, ¿verdad?, que seguían visualizaciones, es decir, una visualización del futuro en el coaching, ¿no? Hablando del coaching. Mi yo de aquí a 5 años, vamos a visualizarlo, y sin embargo se le denomina meditación, ¿no? Bueno, si no tiene nada de malo, es una visualización, una herramienta estupenda, pero la meditación es este otro estado, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos, que se va el tiempo volando. ¿Cómo funciona la meditación? Como veis, son preguntas muy, muy simplonas, que es lo que quiero. Bueno, antes compartir con vosotros algo que venía pensando, que es lo que me ha pasado antes de llegar y de empezar, ¿no? Bueno, qué bien, vienes a compartir con esta gente maravillosa tu experiencia de tantos años en la meditación. ¿Qué pasa? Yo vivo cerca de Crearte. Bueno, pues estoy recién aterrizado en Madrid. ¿Dónde está la mascarilla? No hay mascarilla. Y no la encontraba ninguna, tenía una bolsa entera por ninguna parte y se acercaba el tiempo y pasaba el tiempo. Así que he tenido que salir corriendo casi literalmente para estar con vosotros a tiempo. Vale, ¿y cómo se gestiona eso desde este lugar en el que estoy ahora en la meditación? Pues bueno, intentando no dejarme arrastrar por la nube de pensamientos que te quieren venir de ansiedad, de miedo, de futuro, demás, ¿no? Sino está todo bien, de soltar, de confiar y de llevar la atención al interior y a la respiración. Eso no quiere decir, por supuesto, que yo haya alcanzado ningún estado inmutable, intocable ni de santidad, sino que comparto desde este lugar, como se trata de aplicaciones en la vida cotidiana, pues lo que me acaba de pasar hace 15 minutos, ¿no? Que me ha servido para ponerlo en práctica y decir, bueno, y efectivamente, pues a las 5 estaba aquí con vosotros y sin problemas, ¿no? Pero podía haber llegado preso del pánico o de la ansiedad, ¿no? En fin, ¿cómo funciona la meditación? Por decirlo de alguna manera. Es la práctica, funciona sobre todo a través de hacernos conscientes de nuestra atención. Otro término, otro esencial, un concepto básico esencial, ¿no? Porque con la atención lo que hacemos es decidir conscientemente lo que forma parte de nuestra vida y a lo que damos prioridad y a lo que no. Entonces, la atención es como si fuéramos el realizador, ¿no? Que está con distintas pantallas de televisión y elige cuál de ellas es la que se va a ver a través de la televisión. Eso es la atención. Decidir conscientemente de qué se va a nutrir mi conciencia y, por lo tanto, la pantalla de mi realidad. ¿Sí? Espero
que se me entienda. Busco las palabras más sencillas. Entonces, normalmente la atención, pues volvemos a lo mismo, está con esos 50.000 pensamientos y muy identificada o secuestrada, como dice nuestro amigo Eckhart Tolle, secuestrada por el proceso mental, intelectual. No solo hay pensamientos, sino que nos identificamos con ellos y creemos que somos esos pensamientos y solo cuando nos la pegamos, después pum, nos damos cuenta. Con la práctica de la meditación, a través inicialmente, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, de la respiración consciente, en el que como es una actividad, la respiración, que se hace de manera automática, por suerte no hay que pensar en ella, sino que sucede aunque no pensemos, nos sirve de ancla para reeducar esa atención. Ese mono loco que llaman los orientales y los budistas, que va saltando de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, volver a casa. Volver a decidir nosotros, no, como dice una amiga mía, no la loca de la casa, no la cabecita que lleva ya su dinámica, su velocidad y como que no responde a nuestras órdenes, sino que a veces vamos detrás con la lengua afuera. Entonces la atención es el primer, es la herramienta principal. ¿Dónde está mi atención ahora mismo? ¿La puedo poner en los pies? ¿La puedo poner en la televisión? ¿En el móvil constantemente? ¿La puedo poner en los medios de comunicación y los mensajes que nos transmiten estos días? Y eso tiene un impacto en nuestra conciencia. ¿O la puedo poner en mi interior, en la respiración, en mi corazón? Vale. De ahí comentar, la atención. Eso define, decide si vivo desde la conciencia o desde la mente. O lo que es lo mismo, desde el ser o desde la mente. La mente es ese... Es un estupendo sirviente, como también dicen por ahí, pero un terrible jefe. Y le hemos dado, sobre todo en nuestra sociedad occidental, la categoría de jefe y hemos dejado al ser o a la conciencia como sirviente, arrinconadito, acallado y que muy de vez en cuando se expresa o le dejamos que se exprese, pero esos fogonazos, si prestamos atención, son muy potentes y muy reveladores. Y nos abren una luz, un camino, una guía de lo bien que nos sentimos, porque nos libera de todo eso que estamos habitualmente, ¿no? Entonces, la atención, como decía antes, el realizador decide si estoy en la mente o en el ser y en la consciencia. Las consecuencias son totalmente diferentes, ¿no? La mente siempre está en el futuro o en el pasado, la mente incluyendo las emociones, cuando digo la mente, ¿vale? Siempre está en el futuro o en el pasado, es su software es ese, digamos, no tiene capacidad de mantenerte en el presente, y la consciencia, el darse cuenta, el ser, o en las tradiciones espirituales le llaman el espíritu, pues al revés, su mundo, su reino, es el presente. Y sus cualidades innatas, repito, son la paz, la dicha, el disfrute y todo lo que vamos a ver después, ¿no? Entonces, funciona así. Eso determina el estar en, como decía antes, en la mente del ser, determina nuestra realidad diaria. Es como el plato de nuestra vida diaria, a través de esa cámara que hemos dicho antes que elige el realizador. ¿Cuál es mi realidad hoy? Pues puede ser cualquiera, ¿no? Como dicen esa frase en inglés también tan conocida que es "Where my attention goes, energy flows", ¿right? O sea, donde va mi atención, ahí está mi energía. Ahí estoy yo. Yo puedo estar aquí con vosotros ahora, pero si estoy pensando en mi prima de Australia que tenía no sé qué problema, es que realmente no estoy, es que mi energía no está aquí con vosotros, o está en un porcentaje mucho más bajo, ¿no? Entonces, mi realidad. Y todo esto nos lleva al último punto que veis, que es la libertad. O sea,
En el fondo, ¿por qué practico yo o mucha gente la meditación? Porque recuperas una gran capacidad de libertad, en el sentido de elegir conscientemente cómo quieres que transcurra tu vida. Obviamente, después están las circunstancias exteriores, que también cambian cuando cambias adentro, pero tú no decides cómo, esa libertad no decide cómo va a ser el mundo, pero sí decides cómo gestionarlo y desde qué lugar lo vives y dónde pones tu foco y amplías el zoom. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos. Aquí me gustaría, por favor, meditar para qué. Bueno, para no daros las respuestas, os voy a pedir que por el chat, si soy capaz de volver a verlo aquí, me contéis para qué meditáis, los que meditáis habitualmente o los que habéis tenido esa experiencia. Si podéis contar. ¿Cuál es la finalidad que tenéis cuando meditáis? ¿Vale? Ay, no me permite retroceder ahora. Vale. Estoy viendo acallar el ruido, libertad, control de mí. Ay, perdona, no estaba viendo el chat desde hace un poquito y había participaciones muy interesantes, disculpadme, por favor. Bueno, luego si podemos dejar un ratito y puedo retomar vuestros comentarios. Alerta y relajado no son casi antónimos. Bueno, eso lo he explicado. Me alegro de vuestra pregunta porque lo he explicado. Sí, efectivamente, por ahí van vuestras preguntas. Y lo que os estaba preguntando. ¿Para qué? ¿Para qué meditáis? Estoy viendo las respuestas. Calmar la mente, volver a casa, volver al foco deseado, enganchar de nuevo con lo que me rodea, paz interior, acallar el ruido, libertad, control, calmarme intensamente, regresar a mi tranquilidad. Sí, a mí me gusta especialmente esa frase, volver a casa, ¿no? Regresar a mí misma y a mi poder, me ausento de todo lo que me secuestra la vida. Toma frase potente. O sea, ahí aceptamos y reconocemos que nuestra vida es secuestrada a diario. Claridad, paz interior, conexión, ser. Volver a mi centro y a mi atención. Y Eva nos dice, las pocas veces que he meditado es como si la verdad penetrara en mi ser más fácilmente, como si se cayera una venda. Verdad igual a revelación. Qué lindo todo lo que contáis. Me encuentro a mí misma, dice Claudia. Muchas gracias a todos y a todas, la verdad, súper enriquecedor y gracias por estar ahí participando, que realmente se nota diferente. Bueno, yo voy a compartir por qué. ¿Para qué practico yo? ¿Vale? Si me deja el chat, que ahora no me pasa la diapositiva, pero estoy seguro que sí. Vale. Bueno, pues para sentir paz interior, como lo habéis dicho, y como decía yo antes, es una cualidad innata en nosotros, aunque nos parezca disparatado en este mundo de estrés y ansiedad en el que estamos envueltos. Si nos identificamos con nuestro verdadero ser, eso está ahí y va a salir. Y entonces al conectar, brota espontáneamente esa paz interior, ¿no? Vivir el presente, ya hemos comentado, no podemos pensar sobre el presente, ¿verdad? Si yo quiero pensar, pienso sobre el futuro pasado, pero para el presente solo para vivirlo, para estar en esa conciencia. Y sobre todo, si yo tuviera que quedarme solo con una frase, diría, porque disfruto mucho más de la vida. Todo lo que yo bu buscaba afuera, que es el sentimiento innato del ser humano de disfrutar y de ser feliz, no tiene punto de comparación a las experiencias que me ha proporcionado de dicha, de alegría,
la práctica de meditación. Insisto, no todos los días ni a todas horas, pero se va asentando y va germinando, ¿no? Entonces disfruto muchísimo más de todo, de mí mismo, de la gente, del trabajo, de la naturaleza, también me despierta mucha curiosidad, mucha inocencia, mucha alegría, volver a ver la vida con unos ojos nuevos, toda esa parte también de niño, pues sería lo que resaltaría, ¿no? Conectar con mi ser, como ya hemos dicho antes, gestionar los pensamientos y las emociones y mantener el foco. Ya habéis dicho muchas de esas vosotros. Aquí un pequeño inciso, ¿no? Con esto de gestionar los pensamientos y las emociones me lleva al tema del estrés, ¿no? Es que llevo una vida muy estresada, es que aquí hay mucho estrés, es que tengo mucho estrés. Bueno, ¿qué es el estrés? Aunque seguro que sois muchos de vosotros expertos o expertas en eso. Para mí es estar en un lado y que mi mente esté o quiera estar en otro. O sea, es salir, efectivamente, es que me secuestre, como decíais alguna por ahí, mi vida. Y en ese secuestrar y ir al futuro, ir al pasado, estar en mil cosas, me estreso. ¿Vale? Que es también esa cosa de la multitarea tan de moda ahora, ¿no? Que no, según las evidencias de la neurociencia, no es algo para lo que esté así diseñado el cerebro, sino más bien lo contrario. Para mantener el foco en una cosa y dar lo mejor de nosotros mismos ahí, ¿no? Y fluir, ¿no? En este mantener el foco también me lleva al tema del flow, de fluir. Seguro que a algunos suena todo este enfoque del estado de flow de este investigador húngaro impronunciable, que estuvo muchos años investigando a la gente que tenía un alto rendimiento en muchos sectores profesionales, ¿no? Y una de las cosas y era que entraba en ese estado de flow, de fluir, de sentir que uno no es el hacedor de todo, sino que se ha conectado a un flujo de energía o de conciencia colectiva que llamábamos antes, a través del cual te dejas llevar. Como que te rindes, eso te provoca inspiración, eso te permite disfrutar mucho más porque no está el yo hacedor diciéndote, atribuyéndose logros o desgracias, que es el reverso de la moneda, ¿verdad? En cuanto deja de funcionar la película, pasamos de la euforia a ser unos desgraciados, pues cuando no está todo ese personaje y todo ese drama, lo que hay es ese fluir y ese gozar, ¿no? Vale, mi experiencia pues ya ha ido saliendo. Y como quiero que tengamos un ratito de práctica y después un espacio final de preguntas o de interacción, pues no voy a ampliar mucho más por aquí. Pero sí, mi estado interior genera mi realidad exterior. Eso lo he comprobado. Sobre una de las cosas que me alucinó mucho al comienzo, ¿no? Cómo esos cambios internos se iban manifestando y no, sí se desbloqueaban tantas cosas, ¿no? Al mejorar mi relación conmigo, mejora la relación con los demás. Si yo, a través de la meditación, me acepto, me cuido, me quiero, no me juzgo, pues voy a tener mucha menos tentación de juzgar y de rechazar a los demás. A los demás o a la vida o a lo que me suceda, ¿no? Y eso me provoca una sensación de armonía y de conexión. De conexión, volvemos a lo mismo, con ese todo que hay ahí, ¿no? Que por ahí empezaba también mi búsqueda al ver, ¿no? Si nos vamos a la naturaleza, cualquiera puede ver precisamente esa armonía y esa maravilla de conciencia colectiva que lo organiza todo, desde la savia del árbol y las hojas y la luz del sol y todos los procesos, o en el propio interior del cuerpo humano, y observando eso y viendo nuestro estado y de nuestra sociedad, uno se pregunta, si yo vengo de ahí,
no tengo esa capacidad de entrar en ese estado de, pues esa conexión me refiero, ¿no? Que es natural y espontánea. Y inspiración y guía, ¿no? La inspiración profunda, eso también lo comentan muchos artistas, que no es mi caso, vienen esos estados de no pensar, como decía antes de Einstein, ¿verdad? Vale, por aquí un inciso que dice Claudia. Sí, yo cuando logré conectar conmigo, todo se me hizo más fácil, manejar mis emociones y no engancharme con los estados negativos de otros. La vida es... Sí, Mijali, exactamente, gracias. Me pierdo las consonantes. Es que es este investigador húngaro que es el que estudió el estado de flow y que tiene 6 consonantes seguidas. Pero bueno, gracias. Exacto, viene en el chat. Gracias, Eva. Bueno, pues, ¿qué más? También comentaros, si puedo. A nivel profesional, muchos de vosotros estoy seguro que sois coaches o terapeutas o formadores, etcétera, consultores. Bueno, a mí, entre otros efectos, por ahí tengo algún artículo publicado más amplio sobre estas cosas, sobre la relación entre coaching y meditación, pero pues, considerablemente tu capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque es ese nivel 3 de escucha que decimos en coaching, ¿no? Dejas de estar, no solo estás escuchando lo verbal y no verbal de la otra persona, sino que dejas de escuchar tus propios pensamientos, que te quitan, si no, mucha capacidad de escucha y mucha energía para estar completamente con la otra persona. Mejora mi atención y mi capacidad de enfocarme a una sola cosa, fundamental en este mundo, ¿verdad?, actual, y más que lo va a ser en los próximos años, por lo que estamos viendo, ¿no? Sin meternos en el tema actual de la pandemia, sí que obviamente la gestión de todas estas cosas, imaginaros lo importante que puede llegar a ser para estados de ansiedad, miedo, etcétera, como están sucediendo, ¿no? Incremento de la capacidad de resiliencia, por ejemplo, hablando de lo que acabo de comentar, es decir, de salir más fuerte de las dificultades que afrontamos, ¿no? Sientes que aportas mucho más en el trabajo en equipo, que realmente eres una pieza más de un todo, no te sientes desconectado o aislado, y tu capacidad de comunicación también se incrementa. Y de ahí, como vives o intentas vivir cada vez más desde la autenticidad de tu ser y no desde los personajes y las máscaras que tu ego, que tu mente, que tu... Sí, te dicta, ¿no?, que son múltiples, pues desde esa autenticidad es mucho más fácil emanar cualidades como líder de un equipo, ¿no? Llegas mucho más, es mucho más real. Muy bien, pues si queréis, lo que os propongo, son 6 menos 20, es que comprobemos si realmente esto funciona o no, sobre todo para los que os acercáis por primera vez. Y los últimos 10 minutitos, pues los podemos dejar para preguntas, para que comentéis cómo os ha ido e ir cerrando. ¿Os parece? Bueno, entiendo que sí. Gracias, Loli, por estar ahí y responder. Dice, perfecto, estupendo. Se nota, ¿eh? Como sabéis muchos panelistas, si no, uno no sabe si está hablando con el hiperespacio, pero sí, se nota la energía ahí. Las pautas, las instrucciones van a ser muy sencillas. Nos vamos a sentar cómodamente. Bueno, antes os quiero comentar 2 cositas, esto rápidas. Una, todo esto, que es muy subjetivo, muy personal, ya desde hace unos cuantos años ha ido recogiendo la ciencia, un montón de evidencias a través de proyectos de investigación de todos los beneficios que tiene en nuestro sistema nervioso, en nuestra salud, en un montón de patologías y en el cerebro.
Yo he tenido la suerte de participar en un proyecto de investigación a través de la Universidad de La Laguna y a través de la tecnología de resonancia de escáner cerebral, en el que se observaba qué sucedía en el cerebro cuando las personas que nos metían en esa cámara, la verdad, incómoda y ruidosa, entrábamos en estado de meditación, qué sucedía en el cerebro, ¿no? Esto es, aprovecho para comentar, todo ese estudio está realizado con practicantes de la meditación que yo llevo practicando y compartiendo desde hace más de 20 años, que se llama Sahaja Yoga y que comenzó en 1970 por su fundadora, Sir Masajid Nirmala Devi. Entonces, lo que ha demostrado este estudio es que los practicantes de esta meditación tienen o tenemos un 7% más de materia gris en el cerebro que la media, lo cual imaginaros los efectos que tiene eso a nivel de mantener el cerebro joven, de redes neuronales y de prevenir tantas cosas como el Alzheimer y tantas otras, ¿no? Bueno, pues solo eso, esas dos notas que quería añadir. Y ahora sí, para deciros que voy a compartir la meditación que yo normalmente guío, pues sea en empresas, sea en público en general, en escuelas, en hospitales o en cárceles, en cualquier sitio. Vamos a sentarnos cómodamente, bien en una silla o bien en el suelo. Si estamos en el suelo es mejor cruzar las piernas, tal vez en posición de loto, si estamos acostumbrados. Y si no, os recomiendo simplemente sentaros cómodamente en una silla porque funciona igual de bien. Si no tenéis inconveniente, os podéis descalzar. Yo recomiendo siempre descalzarse para estar en contacto las plantas de los pies con la tierra, que siempre nos ayuda. Y bueno, pues la espalda erguida, como creo que me podéis ver, voy a dejar de compartir ahora para verme yo y después vuelvo a compartir. Bueno, para no perder más tiempo. Vale. Para saber si me estáis viendo de cuello hacia arriba o todo el cuerpo. Y simplemente con la espalda erguida, los hombros relajados, separando las dos piernas, como que estén los pies a la altura de los hombros, las manos pueden descansar tranquilamente sobre las rodillas, sobre las pantorrillas, con las palmas hacia arriba. Y nada más, si tenéis algún cinturón o algo que os apriete, lo aflojáis. Y podemos quitar las gafas, por ejemplo, para relajar esta zona. En cuanto a las pautas, yo voy a ir guiando a través de la respiración y la atención y tal vez diciendo alguna afirmación. Y la mano derecha posiblemente la llevemos al corazón en algún momento, tal vez a la frente. Y posiblemente a lo alto de la cabeza. Podemos juntar las yemas de los cinco dedos y llevarlas en la fontanera, en lo alto de la cabeza, para fijar la atención ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo fluye. Entonces vamos a ir simplemente cerrando los ojos. Vamos a tomar varias respiraciones profundas. Bueno, antes, si queréis, podemos estirar un poquito, así, abriendo los ojos. A mí me gusta desentumecer el cuerpo si llevamos un rato en la silla, girar hacia un lado, hacia el otro, mover el cuello, los hombros y ya, ahora sí. Cerramos los ojos, respiramos profundamente. Vamos a ir primero haciendo varias respiraciones profundas, sin más, inflando, hinchando los pulmones, el pecho y soltando por la boca.
y relajando. Y poco a poco vamos a ir tomando conciencia de nuestra respiración. Vamos a sentir cómo entra el aire por nuestras fosas nasales. Inspiramos. Cómo llega hasta los pulmones, que se ensanchan, se llenan de este aire. Aguantamos un momentito y soltamos por la boca. No hay más que hacer, no hay nada que controlar, que pensar, nada que contarnos a nosotros, solo observar el aire. Inspiramos, sentimos cómo entra por los orificios nasales, entra por la nariz, sube y baja los pulmones. Aguantamos un momentito y soltamos por la boca. Entonces vamos a hacer esta secuencia contando como 3 segundos en cada secuencia. Para inspirar contamos 3, para aguantar con el aire contamos 3, soltamos el aire por la boca en 3 segundos y nos quedamos. Después de soltar el aire, también contamos 3 hasta volver a inspirar. Y repetimos así varias veces, ¿vale? Entonces, inspiramos. 1, 2, 3. Aguantamos. 1, 2, 3. Soltamos por la boca. 2, 3. Nos quedamos en apnea, sin aire, 2, 3, y repetimos. Cada uno lo va haciendo a su ritmo. Ahora, al inspirar, vamos llevando la atención a nuestros hombros, nuestro cuello, nuestros brazos, sintiendo cómo se relajan, solo con hacernos conscientes de ellos. Y soltamos. Inspiramos. Sentimos la zona del estómago, cómo se libera de toda tensión, se relaja y hay un océano de calma. Todo está bien, aquí y ahora. Inspiramos. Sentimos cómo se relajan las pantorrillas, las rodillas, los gemelos, tobillos y pies. Y soltamos. Inspiramos. Y subimos por nuestra columna vertebral hasta el cuello, la barbilla, las orejas, la boca, todo eso pierde su peso, se relaja. Inspiramos de nuevo. Llevamos la atención a la frente, donde hay mucha energía, y se va liberando, relajando
hasta llegar a lo alto de la cabeza, hasta la fontanela, que nos conecta. Soltamos. Por último, vamos a inspirar de nuevo. Abrimos bien el pecho. Sentimos la zona del pecho y del corazón. Soltamos el aire. Y llevamos nuestra mano derecha al corazón. Vamos a sentir el contacto de la mano con el pecho. Y vamos a ver si sentimos los latidos, las pulsaciones del corazón. Simplemente nos hacemos conscientes de esto. Y aquí vamos a repetir interiormente varias veces, sintiendo los latidos, llevando todo nuestro foco, toda nuestra atención al corazón, como si se difuminara el resto. Yo no soy solo esta mente o este cuerpo. No soy los pensamientos ni las emociones. Yo soy paz. Yo soy conciencia. Yo soy presente, eterno. Y repetimos varias veces. No soy este cuerpo, ni esta mente, ni los pensamientos, ni las emociones. Yo soy conciencia, yo soy paz, yo soy amor. Y sentimos, ahora nos permitimos sentir sin miedo. Yo soy presente. Ahora desde aquí vamos a subir la mano derecha a lo alto de la cabeza, a la fontanela, juntando las puntas de los dedos de las manos sobre este punto, sobre la fontanela, y llevando nuestra atención aquí arriba. Y simplemente vamos a decir: yo soy silencio. Yo soy paz. Yo soy uno con todo. Podemos bajar la mano, pero manteniendo toda nuestra atención en la fontanela, que significa pequeña fuente, como si brotara una fuente de arriba. Bajamos las dos manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, y nos mantenemos en silencio, sin esfuerzo alguno, durante unos momentos, disfrutando de este estado y dejándonos llevar completamente.
Podemos dibujar una pequeña sonrisa en nuestro rostro y observar cómo se abre el corazón cuando sonreímos. Si viene algún pensamiento, simplemente lo dejamos pasar. Sin enredarnos ni pelearnos, decimos, ahora no. Ahora quiero sentir el silencio interior. Yo soy silencio. Yo soy paz. Poco a poco vamos a ir suavemente volviendo, abriendo los ojos, tomando conciencia de nuestro estado en relación a antes de la práctica, si hay alguna diferencia, si hay más silencio, si podemos observar las cosas sin necesidad de contarnos, de que haya un traductor y de etiquetarlas, si hay un poco menos de ruido y un poco más de calma. Bueno. Espero que esto era una probadita inicial. Casi estamos acabando. Voy a volver a compartir. Me gustaría saber, aunque tenemos nada, un minutito, me gustaría saber si os ha servido, si os habéis sentido mejor. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Si se ha reducido el número de pensamientos y ha aumentado la paz o la alegría. A veces también se siente una energía en las manos, un frescor o un calor, o en lo alto de la cabeza. ¡Qué bien! Por ahí veo súper, gracias totalmente. Me encantó, Jorge. Paloma también, muchas gracias. Extraordinario. ¡Qué paz, Jorge! Totalmente mucho menos ruido y más relajación. Bueno, oye, maravilloso. Lo utilizaré en mi vida. Muy buena experiencia. Sí, me siento tan liviana, en paz. Gracias, paz. Pues maravilloso. Ha sido una probadita muy rápida. Así que me alegro que aún así haya tenido este efecto. Y dice Jorge, me siento dormida para unos segundos. Bueno, entiendo a qué te refieres, me imagino. Y después Eva, a veces me han venido pensamientos, pero los he dejado pasar con facilidad y el silencio ha penetrado en mí. Ahora no podría hablar aunque quisiera. Mis labios están sellados y mis ojos empapados. ¡Wow, Eva! Pues ahora se van a empapar los míos al escucharte. Muchas gracias a todos, de verdad, a todas. Vamos a ir acabando, por respeto también a los demás ponentes. Voy a volver. Comentaros. Que esto es solo la práctica inicial y que si estáis interesados en más, pues una de las maneras más inmediatas es mañana, que tenemos un webinar, Beatriz.
la directora de Crearte y yo a las 6 de la tarde para presentar el curso que estamos de estreno, que empezamos a finales de septiembre, Mindful Coaching, en el que vamos a ir compartiendo las sinergias, la sincronía entre la práctica de la meditación y el coaching, las competencias de ICF del coaching. Así que os esperamos ahí a las 6, después de escuchar a nuestra querida amiga y colega Beatriz Cuadros hablarnos de inteligencia emocional a las 5. Y bueno, por mi parte, estoy viendo aquí que hay algún mensaje más, voy a cerrar leyéndolos, si puedo, si me lo permite, que ahora no me aparece. Bueno, a ver si dejo de compartir, vendrá. Muy bien, nada, pues agradeceros a vosotros también y espero que hasta prontito, que os sea útil. Y nada más, un abrazo para todos. Gracias por vuestra atención y participación.